Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho cariño, mitad de semana y un día muy particular. El día de hoy tiene pues ciertas características, que lo hacen único. Todos los días son diferentes, pero este de hoy, pues ya ustedes sabrán por qué lo digo y si no, los pongo en contexto. Anoche tembló en varios lugares de la República Mexicana. Algunas personas lo sintieron, yo no lo sentí, yo estaba dormida. Pero sí, 5 minutos antes de las 11 de la noche tembló. La magnitud, pues sí, 5.1 grados, por ahí fue la cuestión. Y sí, se sintió como una sacudida. Entonces, sabiendo que hoy a las 11 de la mañana hay un simulacro, recuerden, simulacro. Es muy, muy importante que tengamos muy claro de qué se trata, porque va a sonar la alerta. Recuerden, no alarma, porque no se trata de alarmarnos, se trata de avisarnos. ¿Qué tenemos a partir de que suena esa alerta? 50 segundos para ponernos en resguardo en el lugar que ya debemos saber, y si no, hoy es un buen momento para ensayar en dónde nos debemos colocar para mantener nuestra seguridad. No se espanten, en este caso es un simulacro. Claro, si suena la alarma antes de las 11 de la mañana o después de las 11 de la mañana, no es un simulacro, sino que se trata de un temblor tal cual, y eso hay que tenerlo muy claro. Pero ya sea por el simulacro o porque fuera un temblor en verdad, lo que tenemos que hacer es guardar la calma para que podamos pensar en dónde colocarnos. Hay lugares en donde lo mejor es ni subir ni bajar escaleras, sino quedarnos en el lugar en donde podamos estar seguros, tal vez abajo de una mesa que tú sepas que es fuerte, lejos de vidrios, lejos de las ventanas, por ejemplo, etcétera. Saber cuál es el lugar según tu lugar de trabajo. Seguro tus hijos en la escuela, las autoridades del plantel saben qué hacer con tus hijos para que tú estés tranquilo. Y seguramente tú ya hablaste con tu familia de lo que hay que hacer en caso de que pues fuera un sismo fuerte, de en dónde se van a encontrar en caso de que ocurriera algo como en 1985. Entonces, lo importante es que sepan ustedes que aunque es un simulacro nacional, no va a ser en todos los estados de la República Mexicana. Va a ser las ciudades que van a participar, las ciudades del país, son la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Entonces, la hipótesis del simulacro sería un sismo de magnitud 7.5. Y es importante, recuerden, seguir las indicaciones y los protocolos de seguridad para que este simulacro resulte un éxito. También saber si en el lugar donde vivimos suena la alerta. En caso de que no sonara o se escuchara lejos, anoten todo eso para poderlo reportar. Todo esto es importante. Es como un ensayo, digamos. Lo que se practica se hace después, en caso necesario, de una manera automática. Ese es el fin de los simulacros, así que pongámonos en esa sintonía. Recuerde, a las 11 de la mañana estará la alerta sísmica sonando. Yo estaré aquí en cabina con mi equipo, excepto Mike, que se une a todo el concepto, que va a vivir la experiencia y harán lo que corresponde. Nosotros permaneceremos en cabina transmitiendo para ustedes. En fin. Y por otro lado, pues mira, Margarita, naturalmente, hoy es día, ya vamos a saludar a Margarita. Hoy hay eclipse solar. Sabemos que movimiento de energías, sabemos que es en Aries, todo este tema. Entonces, muchas personas se ponen especialmente nerviosas. Lo que recomiendan los expertos, venía escuchando a Meg, que me encanta, y venía hablando de
pues como es un tiempo que se mueven las energías, si no hemos trabajado esas rencillas, esos rencores, esas situaciones que vienen de tiempo atrás, pues hay que tratar de aclararlas para que no se vuelva un momento de demasiada tensión o de llegar a un conflicto mayor. Así que estemos conscientes y tratemos de mantener la calma y, como siempre dice Margarita, naturalmente respirar conscientemente para bajarle la tensión nerviosa. ¿Cómo saludamos a Margarita, mi querido Lalo? Margarita naturalmente. Pues todo eso trae este día, mi Margarita linda. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Janet. Buenos días. Pues sí, como todos los días que nos traen diferentes sorpresas y regalos, este del día de hoy está muy bonito y lo vamos a vivir intensamente, cada uno en su trinchera y con la experiencia que vamos teniendo. Y fíjate que yo voy a empezar contestando preguntas como normalmente hago los miércoles y me encanta y les quiero comentar porque aunque la pregunta que respondo es de una persona, nos da pie para responder muchas de sus dudas, sí, porque además tiene muchas facetas. Fíjese bien, Rosa María Martínez nos dice: buenos días, quiero preguntar a Margarita si el aceite de ajonjolí tiene caducidad y si lo puedo usar para algo más que los ojos. Tengo resequedad en ojos y nariz. Agradezco su respuesta, nos dice Rosa María. Fíjense, varias respuestas aquí. El aceite de ajonjolí, les voy a recordar para quienes no tienen el antecedente, que lo recomendamos cuando hay problemas de carnosidades en los ojos o de catarata incipiente, esa catarata que apenas empieza y que su mismo doctor le dice, vamos a esperar a que crezca para poderla operar. Entonces, cuando es el momento de esa catarata incipiente o cuando hay carnosidad ocular, podemos usar estas gotitas de aceite especial de ajonjolí y se va a poner una gotita nada más en cada ojo antes de dormir, solo una por la noche. Y pues a muchas personas les arde en mayor o menor intensidad. Hay quienes me dicen que no les arde en absoluto. Pero para que esté prevenido y no se asusten, es un ardor tolerable. Totalmente. Y usted por eso ya cuando está en la camita, para que ya ahí sus ojitos, pues bueno, si lloran, si ya se queda ahí descansando. Ahora, ¿cuándo todavía sirve ese aceite de ajonjolí? Mire, ese aceite de ajonjolí y cualquier aceite sirve mientras no huela a rancio. Una vez que cualquier aceite tiene olor a rancio, ya descártelo, deséchelo, es sumamente tóxico. Ya no se debe ingerir en absoluto porque está lleno de radicales libres y estos radicales libres son oxígenos simples, podríamos decir así, que no tienen su par porque el oxígeno siempre va en pares, por eso lo representamos como O2. Uh-huh. Aquí es el O solito, entonces es muy inestable y al ingerirlo dentro de nuestro cuerpo hace estragos porque va buscando ese compañero que le falta y va destrozando enzimas, hormonas, vitaminas, nutrimentos, todo, dañando células. Entonces nunca se ingiere un aceite rancio y esto vale lo mismo para nueces, cacahuates, cualquier alimento que lleva aceites de manera natural y que con el tiempo se pueden hacer rancios, pues la misma respuesta, nunca los ingiera. Sumamente tóxico y de hecho cancerígeno. Así que esa es otra parte. Fíjese que, aunque no me están preguntando esto, pero tengo que explicarlo para que le quede muy claro. Y si usted quiere todavía mucha precisión sobre los aceites, en el libro de nutrición vegetariana hay una sección de aceites y grasas. Uh-huh. Por favor, léalo, es muy interesante, le va a encantar entenderlo y saber, porque esas son las cosas esenciales que debemos de conocer respecto a la nutrición y la alimentación, porque de eso depende que sepamos elegir lo correcto o lo incorrecto, que sepamos estar construyendo salud o destruyéndonos por ignorancia. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, es en cuanto al aceite. Ahora, ¿para qué otra cosa puede usar ese aceite de ajonjolí? En el ombligo tenemos una cantidad de terminaciones nerviosas. Es el centro nervioso más poderoso de nuestro cuerpo. Ahí coinciden todos los nervios de nuestro cuerpo, digámoslo así, y está nuestro plexo solar esencial para nuestro bienestar, nuestro equilibrio, etcétera. Entonces,
en la noche, si se puede incluso poner estas gotitas en sus ojos cuando lo necesita, y si no, y también directo sobre su ombligo. Y ahí un masajito ligero dentro del ombligo, las gotitas, y luego las expande alrededor de 3, 4, hasta 5 centímetros con un masaje muy suavecito y cariñoso alrededor de su ombligo. Y esto le ayuda a dormir mejor, a combatir resequedad, aunque esto humecta a través del ombligo, pero le ayuda a combatir resequedad en general, como en este caso nos dice Rosa María, de su nariz. Y tenga presente, cuando tenemos mucha resequedad en la piel, las mucosas, ya sea internas o externas, nos hacen falta betacarotenos, que se convierten en vitamina A, zinc, vitamina C. Entonces hay que ingerir beta zinc y super C, una tableta de cada una con desayuno y comida, que no solamente nos va a ayudar a renovar nuestra piel y nuestras mucosas internas, sino fortalece sistema inmune, nos ayuda a la salud visual, del corazón, del cerebro, de la piel. Tienen muchísimas funciones benéficas. Así que fíjese, su pregunta tan interesante da lugar a muchas respuestas valiosas para todos, no solo para Rosa María. De acuerdo. Regresamos después de una pausa. Esto es La Mujer Actual, aquí trabajando todo el equipo. Ivette, Alejandro, Mike, Lalo. Volvemos con Margarita. Margarita naturalmente. Traigo hierba santa para la garganta, traigo queimismo para la hinchazón, traigo abre camino para tu destino. Qué bueno que siguen aquí, que podemos compartir experiencias saludables con Margarita Chávez. Margarita naturalmente. Recuerden la página margaritanaturalmente.com. Margaritanaturalmente.com. Desde ahí toda la información de lo que Margarita hace, lo que Margarita escribe, lo que Margarita investiga. Y también, por supuesto, la información que necesitamos para tener los productos de Margarita, los libros de Margarita, todo lo que ella produce y provoca en nosotros, que es saludable, pero necesitamos trabajarlo. Por eso es que los invito a entrar a la página margaritanaturalmente.com. Desde ahí, ir a donde dice productos, vean la línea completa de productos Margarita Naturalmente. Desde ahí los pueden solicitar y conozcan cada uno. ¿De qué está hecho? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se toma? Claro, cualquier duda, tienes línea directa con todo el equipo de Margarita Naturalmente. Desde ahí tus pedidos y también desde los teléfonos que te voy a decir más adelante. Yo quiero invitar cada vez más y más a nuestros radioescuchas, hombres y mujeres. No importa la actividad que realices, ama de casa o también, aparte de estar en casa, tienes labores externas, bueno, conoces a mucha gente y tú, señor, también seguramente toma los productos de Margarita y podemos todos volvernos distribuidores de salud, distribuidores de los productos de Margarita. Es muy fácil, ¿verdad, amiga? Es muy hermoso, además, porque el primer beneficio es que cuando tú ya eres parte de nuestra fuerza de ventas, en tus compras recibes un descuento especial. Sí. Esa es la primer ganancia. Los productos siempre te respaldan porque funcionan para lo que se dice que fueron diseñados. Ellos hacen su trabajo. Uh-huh. Así que los tomas y te sientes bien, te ves bien. Quieres recomendarlos a tus seres queridos para que también se beneficien y casi en automático vas hablando de ellos, los vas recomendando y esas personas lo mismo harán. Y por eso yo siempre digo que crece este negocio como una bolita de nieve, que tú nomás le diste un empujoncito y ahí va rodando y rodando, creciendo para beneficio de todos los involucrados, tanto físico, por supuesto económico, en bienestar, en salud. Así que ya saben ustedes, está facilísimo empezar a hacer nuestro negocio al ritmo que cada quien puede. Los teléfonos a donde puedes comunicarte ahora mismo, pedir informes y solicitar los productos de Margarita que llegan a cualquier parte del país, a cualquier parte del mundo, hasta donde llegue este programa y más allá. Llamen ahora mismo al 800-831-1425. 800-831-1425. Si vives en la Ciudad de México, puedes marcar el 5550.
55 14 17 85, 55 55 14 17 85, o bien el 55 55 25 87 41, 55 55 25 87 41. Y recuerda que también hay un WhatsApp que funciona todos los días de la semana para que escribas tu duda, hagas comentario, hagas preguntas, solicites producto al 777-142-9984, 777-142-9984. Recuerda las direcciones de los centros naturistas Margarita Naturalmente. Uno está en Miguel Ángel de Quevedo 350, Colonia Santa Catarina, a 3 cuadras del metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. El teléfono es 55-1741-8593, 55-1741-8593. Centro Naturista Margarita Naturalmente en el norte de la Ciudad de México, allá en Avenida Politécnico Nacional 1821, enfrente de Sears de Plaza Lindavista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista. Teléfono 5591-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Álvaro Obregón 213, casi esquina con Insurgentes, parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-08-3378. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en Calzada de Tlalpan 4912, esquina La Rosa, Colonia La Joya, Alcaldía Tlalpan, a 5 cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que está en Insurgentes, y a 5 cuadras de Avenida San Fernando, la zona de hospitales. Teléfono 5555-11-6499, 5555-11-6499. Vayan, surtan en los centros naturistas, surtan la despensa, el refrigerador de lo saludable, ahora que ya regresaron los chavitos a la escuela, que siempre se lleven un lunch saludable, sabroso, nutritivo. Y nosotros también, nosotros aquí todos venimos con loncherita en la mano y traemos productos Margarita Naturalmente. Por supuesto, recuerda que también hacemos algo que es muy importante, y eso se lo recomiendo a todas las personas que están aquí en sintonía con nosotros. Hagan cita para los servicios que hay en los centros naturistas de Margarita, las consultas de herbolaria y nutrición. Ya saben que pueden ser presenciales o a distancia, como siempre ha hecho el equipo de Margarita: biomagnetismo, constelaciones familiares, acupuntura. ¿Qué les digo de los masajes? Hay una variedad enorme en masajes, también en tratamientos faciales, corporales, y la reina de las terapias, la hidroterapia de color, mi Margarita linda. Que siempre nos encanta hablar de ella así, como la reina de las terapias, y con justa razón, porque esta terapia es tan imprescindible para todos. Una vez en la vida hacer una limpieza profunda de colon, ya ahí su terapeuta le orientará y usted mismo va a notar si requerirá una segunda, tercera, para hacer una limpieza profunda y remover todos esos desechos que son sólidos y químicos también, que están ahí almacenados causando intoxicación a todo el organismo. Sí, y de ahí todo tipo de enfermedades, de malestar. Ya se sabe que la salud del colon está directamente relacionada con la salud del corazón, del cerebro, con las depresiones, con el enojo, la ansiedad. Todo está relacionado en nuestro cuerpo. Limpiar el colon es un, yo digo que es un paso de 180 grados, o sea, damos un giro en nuestra salud para empezar ya con la buena nutrición, con el apoyo del herbolario, el ejercicio y todo, a construir un cuerpo saludable al cual todos tenemos derecho de tener, un organismo saludable. Por supuesto. Y claro que te queremos invitar en Guadalajara. Ay, saludos a nuestros amigos de Guadalajara, con mucho cariño, la tierra de Margarita. ¿Allá estás en dónde? En el Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 33 36 14 29 12. Y recuerde que también en la Ciudad de México nos encuentra en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Bien, Margarita.
El punto final respecto al tratamiento de los ojos con la carnosidad, la catarata incipiente, es que en la noche aplicamos las gotitas de aceite de ajonjolí, una gotita en cada ojo, que les decía yo, pues es ardorosita en muchos casos. En la mañana normalmente amanecen los ojos llenos de lagañitas y de todo lo que ese aceitito removió. Entonces usamos el colirio natural, cuyo ingrediente principal es la eufrasia, una planta maravillosa para nuestros ojos. Entonces, colirio natural en la mañana, refrescamos y limpiamos todo eso que el aceite de ajonjolí durante la noche estuvo ayudándonos a eliminar. Entonces, una gotita de este colirio natural en cada ojo por la mañana. Les voy a decir que, por ejemplo, en mi caso, que yo no uso el aceite de ajonjolí en la noche porque no tengo necesidad de ello, pero en la mañana sí que uso este colirio natural porque me ayuda a que mis ojos acaben de despertar, de estar ya descansados, limpios, llenos de energía, limpios, etcétera. Entonces, ese colirio natural cualquiera lo podemos usar al despertar o en cualquier momento del día después de estar muchas horas frente a la pantalla, en el celular o simplemente en la vida diaria, que con el smog se irritan y se cansan mucho nuestros ojitos. Pónganse su colirio. Sí, bueno, ahora dice Susana Ortega, gracias por sus consejos. Yo he probado algunos de sus complementos y son muy buenos. Buenísimos. Pero tengo tantos problemas que no sé cuál es el más importante, ya que considero que todo lo es. Mira, Susana, y cualquiera que escuche con este tipo de situaciones, cuando tienen tantos problemas, no quieran resolverlos ustedes porque no tienen experiencia. Conforme fueran aprendiendo, una vez que se hayan leído todo mi libro de la salud como camino y el de nutrición vegetariana y practicado todo esto por un buen tiempo, ustedes lo van a poder resolver. Sí. Pero al principio no tienen ni idea, como me dice Susana, por dónde empezar. Para eso están nuestros expertos. Soliciten una consulta. No se quieran ahorrar lo de una consulta porque, mire, va a ir a tontas y a locas comprando cosas que no es lo que usted requiere. De acuerdo. Porque además no es solo utilizar los extractos o los complementos. Hay que aprender cómo va a comer, si va a utilizar la herbolaria, la geoterapia, si se necesita poner un enema, qué es lo que necesita hacer. Y eso todo le van a dar su plan, su tratamiento completo de acuerdo a sus problemas y cuáles son los más importantes que justo pues ellos expertos saben cómo guiarla. Y entonces sí va a tener resultados rápidos y en el camino ir aprendiendo. Sí, la tendencia es cada quien debería ser su propio médico, eso sí, pero cuando nos hemos estado educando y de pronto queremos y no tenemos ni idea de qué hacer, pues no se puede. Tú eres una gran maestra. Sana. Hay que acercarse a los que ya tienen experiencia. Gracias, Margarita. El domingo seguimos con mucho. Nos han pedido que hables de resequedad vaginal, así que próximo domingo, ¿te parece? Me parece interesantísimo. Aquí los esperamos en Grupo Fórmula. Margarita, buen día. Cuídense mucho y mucha salud para todos. Quédense aquí en La Mujer Actual después de este corte. Mucho, mucho más para ustedes. Deseando que tengan un día tranquilo y en paz. Recuerden, a las 11 sonará la alerta sísmica, pero es simulacro. Damas y caballeros, abróchense sus cinturones porque estamos a punto de tomar un viaje a través del tiempo. Nuestra primera parada está en el Reino Unido de 1882. Falleció el naturista y fisiólogo británico Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución y creador de la obra El origen de las especies, en la cual introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. En 1993 murió el destacado compositor, director de orquesta y maestro Blas Galindo, autor de más de 150 obras y figura importante del nacionalismo mexicano. Y en 1998 dejó este mundo el poeta y ensayista Octavio Paz, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990 y máximo representante de las letras mexicanas. Además, en el año 1966 falleció el actor y cantante mexicano Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Ahora, una pasarela de cumpleañeros. Primer festejado, uno de los artistas más destacados a nivel mundial en la actualidad, el pintor colombiano Fernando Botero, cumple 91 años.
El cantautor brasileño y uno de los íconos más populares y reconocidos de la música romántica en el mundo, Roberto Carlos, celebra 82 años. El guionista, director, productor estadounidense y actor de El origen del planeta de los simios y Oz el poderoso, James Franco, festeja su cumpleaños número 45. El actor que le dio vida a Anakin Skywalker en la saga La Guerra de las Galaxias y además productor estadounidense, Hayden Christensen, cumple 42 años. Y para cerrar la pasarela y las efemérides de hoy, escuchen esto. No sé tú, pero yo quisiera repetir. Luis Miguel está celebrando 53 años. ¿Sabías que El Sol de México es uno de los cantantes más jóvenes en la historia en recibir un Grammy? Dicho galardón lo ganó con tan solo 14 años de edad. A todos ellos y a los que están celebrando algo, ¡muchas felicidades! Estamos de vuelta al 2023 para seguir aprendiendo con Janet Arceo y la mujer actual. ¡Qué bonito estuvo esto! Gracias, gracias Alex por darnos las efemérides del día de hoy y por cerrar con nuestro sol, Luismi, que está celebrando, me dice Ivette. ¿Y qué? ¿Va a ir a felicitarlo? Le dije, claro que no, él va a venir a la casa al rato. Ya está todo listo, ya estamos listos para recibirlo. Bueno, pues así es como uno puede ir por la vida, ¿verdad? Sonriendo, no nos tomemos las cosas tan en serio. Claro, hay temas en donde sí se requiere de toda nuestra atención, de todo nuestro propósito y buscar la mejor ayuda para salir adelante. Y aquí quiero hacer un alto en el camino para hablar con los padres de familia. En La Mujer Actual siempre hemos buscado un contenido de calidad y para mí es muy importante que nos acompañe la psicóloga Marcela Escalera. Ella es máster en educación y directora del Instituto Neufeld en Español. Gracias, Marcela, por estar en La Mujer Actual el día de hoy. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, Janet. Me siento muy honrada. Ay, qué linda. Feliz de la vida y muy ilusionada de estar aquí y poder compartir con tu público este mensaje tan importante. Bueno, es que yo sé, el Instituto Neufeld enseña a los adultos a ponerse a cargo de sus hijos. Sí. De verdad, hacerlo amorosamente desde nuestro lugar, con información la adecuada y transmitir esa necesidad que hay en recuperar el lugar de liderazgo que yo no sé por qué, en qué momento lo perdimos. Digo, yo recuerdo a mis papás, o sea, nunca pensé de otra manera, pensé que ellos llevaban el volante en el auto. Entonces yo tranquila porque sabía que me llevaban a puerto seguro. Bueno, sí. Yo ahora veo que hay muchos papás que no saben por dónde, como que es una época que no corresponde a lo mismo que nosotros vivimos. ¿Cómo ver las cosas y qué está haciendo el instituto? Fíjate, Janet, lo mencionas lindo porque dices, yo sabía que mis papás estaban al volante y yo podía descansar en eso. Y cuando tú descansas, maduras. Cuando tú duermes, te crece el pelo, las uñas, y cuando tú descansas creces emocionalmente, claro, y creces. Cuando tú descansas emocionalmente, es cuando el cerebro madura. Entonces, cuando un adulto se pone a cargo, y estoy hablando de un niño chiquitito, pequeñito, de 13 o de 20 y tantos años, que a veces ha tardado en madurar, cuando nos ponemos a cargo de nuestros hijos, ellos pueden descansar en nosotros y pueden madurar. Pero para que eso suceda, tú tienes que estar en la jerarquía que te corresponda. Y esa jerarquía es a cargo, le llamamos jerarquía alfa. En la naturaleza, en las manadas, sabemos que hay un miembro alfa, sí, que es el que cuida y el que provee. Pues esta es nuestra función, naturalmente esta es nuestra función como padres. ¿Y qué ha pasado? Tú te preguntabas a qué se debe. Pues mira, de entrada se puso de moda la democracia en el sentido de qué opina el niño. ¿Cuántos papás no van a comer al mismo restaurante todos los domingos? Porque si no, el niño hace un berrinche. Así es. ¿No? O todos los papás ven la misma película porque si no, el niño se enoja. Y no tienen el poder, porque jerarquía es poder, de poner un límite y de decir no, y de permitir que su hijo llore, esté triste, no le guste, y se dé cuenta que sobrevive a eso. Porque así es la vida. Porque así es la vida. Hoy los papás estamos complaciendo a nuestros hijos. Estamos queriendo hacer hijos felices, entre comillas, y los estamos haciendo inmaduros. Pero muy entre comillas. Porque además, si no, se enoja. Ajá. Y le tengo miedo a que mi hijo se enoje. Tenemos muchísimo miedo al enojo de nuestros hijos. Y a que diga, ya no te quiero. Sí.
O yo me acuerdo cuando mi hija me decía, es que todas las mamás, porque eres tú mi mamá, porque soy lo mejor que tienes y aquí estoy. Pero si yo me lo creo, no es lo que le digo a ella, es que yo me lo crea. Porque con un adolescente, por ejemplo, te dicen cosas que hoy te mueven el tapete, pero tú necesitas tener la certeza de que puedes con eso. Eso, te mueven el tapete porque no sabes qué contestar a veces, uh-huh, sí, porque te pescan fuera de base. Necesitamos estar en la base, necesitamos realmente tener información. Lo que digo aquí en el programa, ir adelante. Claro. ¿Qué nos ofrece el Instituto Neufeld? ¿Y qué viene ahora? Es una invitación muy especial la que tú traes, mi querida Marcela Escalera. El Instituto Neufeld nos ofrece información, pero es una información no del libro. Es una información que despierta tu intuición, que te despierta como mamá, como papá, como maestro, como psicólogo. Y vamos a tener la próxima semana, el miércoles, la gran fortuna de que todas las personas que damos los cursos de este doctor, que es el doctor Gordon Neufeld, él vive en Vancouver, en Canadá, y él creó este modelo evolutivo. Él lo transmite en todo el mundo, él es conferencista a nivel mundial, y yo soy la encargada del programa en español. En español, no solo en México, afortunadamente tenemos en Latinoamérica, en Europa, en África, tenemos en muchos lugares corresponsales, tenemos gente que da también los cursos del modelo en español. Y la próxima semana, todos los que damos cursos en español vamos a dar pequeñas pláticas de media hora con diversos temas. Bien. Y el doctor Gordon Neufeld va a dar una plática donde va a hablar acerca de cómo debemos relacionarnos con nuestros hijos. Wow. La verdad es un caramelo, o sea, va a ser como poder probar de todo un poco para que a quien le haga clic y le resuene este modelo de crianza, entonces pueda ya informarse de los cursos que damos, de las pláticas, para que pueda hacerlo parte de su vida. ¿Qué? Entonces dijiste dentro de una semana exactamente, el miércoles. El próximo miércoles de 8:30 a 3:00 p.m. en línea. En línea. Ahora, esto tiene un costo. ¿Cómo puedo hacer para pedir toda la información, para registrarme oportunamente? Sí. Es una invitación para los papás. A ver, de niños, ¿desde qué edad hasta qué edad? Vamos a hablar desde el embarazo hasta adultos. Bien. Toda. Y si no tienes hijos, tómalo porque te va a explicar mucho de tu infancia y de tu vida. Ahí va mucho para los abuelos también, que luego estamos ahí como atentos, pero luego decimos de acuerdo a lo que nosotros vivimos, a como nos enseñaron a nosotros. Tenemos que actualizarnos también. Uy, Janet, no sabes cuántos abuelos tenemos tomando nuestros cursos. Muchísimos, muchísimos. Y yo los invito de verdad, porque esto va a cambiar el mundo. Yo esto lo hago porque estoy convencida que si los adultos regresamos a este lugar, entonces vamos a poder cambiar a la relación con nuestros hijos, y esto poco a poco va a ir haciendo que nuestras generaciones sean más maduras y más sanas. Se pueden registrar y pueden tener toda la información en www.siembravínculoscontushijos.com. Esa es la página. El evento se llama Siembra Vínculos con Tus Hijos y tenemos una página donde está la información, el programa, el perfil de todas las personas que hablamos, del doctor Neufeld, los costos, y ahí se pueden inscribir. Y mi Instagram es @marcelaescaleraoficial. Y ahí voy a estar publicitando todo el tiempo la información. Si no pudieron apuntar el link, ahí lo van a ver. Y lo estoy subiendo a mis redes sociales. Gracias. A ver, Marcela, yo te quiero pedir un favor grande. Claro. Entre mi público hay personas que van a poder pagar, que no es caro, para nada, les aseguro, entren y verán. Sí. Pero para aquellas personas que no tienen acceso económico para poder tomarlo el miércoles, te quiero pedir que nos pongamos en sus zapatos y me digas qué podemos hacer. 100%. Que me escriban a Marcela Escalera Oficial a través de Instagram y yo con mucho gusto veo con cada persona individualmente la manera en la que pueda tomarlo. Ay, yo me aseguro bueno de que nadie se quede fuera. A lo mejor no ese día, pero podría tomarlo en días posteriores. Fíjate que lo maravilloso es que va a quedar grabado 90 días. Magnífico. Entonces, si trabajas, si eres maestro de escuela, magnífico. O si no pudiste ver todo, porque son muchas pláticas en una mañana y son como diferentes salones, vamos a decir, y tú vas a elegir a cuál entras. Y va a haber muchas que no vas a poder ver ese día, pero después con calma las vas a ver. Y ahí ese es un espacio de oportunidad para que estas personas que ese día no pudieron por cualquier motivo, yo las puedo orientar de cómo tomarlo. Está clarísimo y la invitación es para todos. Repíteme los sitios si puedes, Marcela. Sí, por es www.siembravínculoscontushijos.com y mi Instagram es @marcelaescaleraoficial. Gracias. Les puedo dar también un teléfono, 55-6400-1915. Repítelo. 55-6400-1915. Marcela, un gusto enorme tenerte en la cabina de La Mujer Actual. Espero que sea una de varias ocasiones en que tengamos
la oportunidad de platicar aquí para el público de La Mujer Actual. Encantada. Cuídate. Cuento mucho con eso. Muchas gracias. Me siento muy honrada. Es tu casa. Gracias. Volvemos después de una pausa. Síguenos en Twitter, @ La Mujer Actual. Siempre me maravillo del cuerpo que tenemos, de verdad. Bueno, no importa si somos gorditas o gorditos. No. De nuestro esqueleto, de nuestra musculatura. Qué bien hechos, verdaderamente. Pero claro, de que a veces ocurren accidentes, lesiones, y uno empieza a padecer y a sufrir de dolores. No saben, de verdad, el tema que hoy nos trae la doctora Sandra Sotelo puede ser de gran ayuda, sobre todo si tú todavía no sufres un accidente en las cervicales, bendito sea Dios, pero nos podría ocurrir a cualquier persona, en cualquier momento, a un niño, a un joven, a un adulto. Quédate con nosotros porque mi queridísima Sandra Sotelo es especialista en medicina de urgencias con formación en neuromodulación. La doctora Sandra Sotelo es directora general de la Clínica Coyoacán. Sandra, querida, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Janet? Buenos días. Con el gusto, como siempre, de estar contigo y con todo tu auditorio. Ay, Sandra, pues hoy qué bueno que traes el tema de lesiones en columna cervical. Pero antes de entrar al tema, yo quiero nuevamente decirle al público que la Clínica Coyoacán está abierta para todas aquellas personas que están buscando a un buen médico. Hay todas las especialidades en la Clínica Coyoacán, que por cierto es muy céntrica. La clínica está en Abasolo 38, en la Colonia del Carmen, Coyoacán. Ahí te vas a encontrar a un grupo de magníficos especialistas, todos respaldados por estupendas instituciones y además certificados y demás. Te van a dar un servicio, un trato de calidad. Los precios son asequibles, te hacen también estudios, que muchas veces nos mandan estudios de gabinete que no podemos hacernos en otro lugar porque pues está cada vez más caro. Ya parece que es imposible enfermarse, mi querida Sandra, pero pues ni modo, uno no se enferma por gusto, ¿verdad? Sí, Janet, lamentablemente el costo a la salud es alto. Nosotros en Clínica Coyoacán queremos hacerlo siempre accesible para todos ustedes y con la gran ayuda de Janet, que busca siempre lo mejor para todos sus radioescuchas, puede ser posible. No, cuando yo conocí la Clínica Coyoacán, créanme que dije, de aquí soy, esto lo tengo que compartir con mi público, y más conociendo que es una mujer, la doctora Sandra Sotelo, la directora general de la Clínica Coyoacán, y no saben, todo marcha, pero de veras al centavo. Yo quiero recordar al público los números telefónicos de la Clínica Coyoacán para que pidan ahí más informes. Digan, desde que llaman, que son radioescuchas de este programa, yo sé por qué se los digo. Pueden marcar el 5556-59-1723, repito, 5556-59-1723. Otro número de la Clínica Coyoacán es 5556-59-0778, 5556-59-0778. El WhatsApp 55-35-35-61-95. 55-35-35-61-95. Bueno, pues ahí en la Clínica Coyoacán, Sandra Sotelo también tiene su consultorio como especialista en neuromodulación. Sandra ha traído de diferentes partes del mundo lo mejor en tecnología, que es suiza, que es rusa, se ha preparado para dar de verdad servicio de calidad a sus pacientes. Y me parece que el tema de hoy es sumamente importante. Platícanos, Sandra, por favor. Sí, Janet, mira, las lesiones en la columna cervical, en el cuello, desafortunadamente son muy frecuentes. Sí. Y a cualquier edad, porque puede ser desde el clásico accidente automovilístico donde nos pegan por detrás, uh-huh, y hacemos un movimiento brusco, muy, muy fuerte, el muy latigazo. Súbito. El famoso latigazo donde el cuello va hacia atrás y hacia adelante. Eso puede ocasionar un esguince en la columna cervical que va a causar mucho dolor. Es un problema agudo que se tiene que inmovilizar la columna correctamente para que sane esos ligamentos que le dan
sostén a la columna cervical y que fueron elongados de manera muy súbita como una miga. Y nosotros la estiramos mucho, que pierde su elasticidad. Sí. Entonces esa liga ya no funciona para sujetar. Lamentablemente, muchos pacientes no cumplen completamente su tratamiento, que debe ser prácticamente 3-4 semanas. Se sienten bien a la segunda semana, dejan el collarín, dejan la fisioterapia, se sienten bien, y después queda un cuello inestable. Un cuello que con cualquier golpecito ya no necesita hacer un gran golpe, vuelve a tener este esguince. Esto puede pasar a cualquier edad, Janet, pero bueno, también ya en las personas mayores hay un proceso de degeneración de las vértebras, de los discos, de toda la estructura de la columna cervical, aunado también a vicios de postura durante años. Estos vicios pues pasaron la factura. Y ahora hay mucha rigidez porque esas vértebras perdieron la flexibilidad también con los ligamentos que las sostienen y hay mucho dolor. Hay mucho problema de dolor, de movilidad del cuello, de rigidez, un dolor que no solo es en el cuello, en la columna cervical, sino se irradia hacia los brazos con sensaciones muy molestas como hormigueo, calambres, como latigazos de electricidad, porque en realidad se está pellizcando una raíz nerviosa debido a toda esta alteración en la estructura de la columna, y entonces eso vuelve todavía más molesta la situación para la persona. Claro, sí, es un dolor terrible. Ahora, yo he visto incluso niños, ya sabes que hay algunos juegos en las ferias, por ejemplo, que los carritos chocones, por ejemplo. Hay algunos juegos que son de verdad peligrosos. Ya ahora les ponen más cinturones de seguridad y eso. Pero si el niño no va bien sentado, ¿se puede dar esto? Fíjate, vas a divertirte y resulta que sales con una lesión. Sí, así es, Janet. Son juegos muy peligrosos. Sí. Ha habido casos que incluso ha habido una sección completa de la médula espinal debido a que es tan fuerte esa fuerza dinámica, esa fuerza mecánica sobre la columna que logra seccionar incluso la médula espinal. Son casos trágicos, muy violentos, pero sí se pueden dar. Y si no, quedar con un esguince cervical grado 2-3 que va a ocasionar mucho problema en lo agudo, pero también en la recuperación. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, o con deportes, digamos los extremos, como el fútbol americano, es muy común este tipo de lesiones, pero no vayamos tan lejos a situaciones más extremas, Janet. Lamentablemente, algo tan cotidiano que es el estrés genera una tensión enorme sobre los músculos del cuello, de los hombros, sí, que es tanto el estrés, tanta la contractura, que también logra alterar la dinámica, la forma, la estructura de la columna cervical, y más cuando este estrés no se controla, no se maneja, sí, no se gestiona, y esa tensión constante tan fuerte sobre los músculos y sobre las vértebras de la columna cervical, también a mediano plazo logra alterar toda la estructura y generar este problema de dolor, de falta de movilidad, sí, de irradiación, de pellizcamiento de ciertas raíces nerviosas e irradiación del dolor, parestesias, sensaciones muy raras en los brazos. Afortunadamente contamos ahora con la terapia Skenar, que es verdaderamente estupenda y que la aplica la doctora Sandra Sotelo, y les tengo una promoción. La promoción de hoy es terapia Skenar con 50% de descuento en el paquete de 10 sesiones. Repito, terapia Skenar con 50% de descuento en el paquete de 10 sesiones. Lo único que deben hacer es marcar el 5556-591723, decir que son radioescuchas del programa La Mujer Actual. Otro número, 5556-590778.
y el WhatsApp 55 35 35 6195, y nos atiende en la Clínica Coyoacán, que está en Abasolo 38, Colonia del Carmen, Coyoacán. En Facebook, arroba Clínica Coyoacán MX, en internet clínicacoyoacán.com. En los segundos que me quedan, Sandra, por favor, dinos en tu experiencia con Skenner, ¿qué has visto en los pacientes? Es muy buena, Janet. Hemos tenido muchos pacientes con este problema y han logrado salir adelante. Pacientes que habían estado en rehabilitación, tomando medicamentos, y no lograban controlar al 100% el dolor y los problemas de movilidad. Con Skenner lograron mitigar el dolor, controlar la movilidad para que esta fuera mayor. Y esto es a largo plazo, Janet, no es un remedio de horas o de días. La terapia Skenner modifica los mecanismos más profundos que tiene el cuerpo para sanar. Por eso es tan efectiva esta alta tecnología rusa, que no es invasiva, que es avalada, que no es invasiva, no dolorosa. Es efectiva y es segura porque no tiene ningún efecto colateral. Doy testimonio completamente de la terapia Skenner. Y recuerde, en la Clínica Coyoacán, con la doctora Sandra Sotelo, 50% de descuento en el paquete de 10 sesiones. Marquen ahora mismo 5556-591723 y 5556-590778. El WhatsApp 5535-356195. Skenner es una terapia completamente ambulatoria y van a ver resultados desde la primera sesión. Gracias, doctora Sandra Sotelo. Hasta la próxima. Te mando un abrazo. Gracias, Janet. Igualmente. Hasta luego. Continuamos con La Mujer Actual. Conéctate y opina. Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba La Mujer Actual. Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual. Amigos de La Mujer Actual, como ustedes saben, en este momento se está llevando a cabo el simulacro nacional por sismo. ¿Escucharon ustedes la alerta sísmica? Recuerden que se activaron más de 14,000 altavoces en la Ciudad de México. También participan otros estados y, por su parte, Protección Civil pide mantener la calma y seguir las instrucciones de los protocolos de prevención. Es necesario saber que no sonará la alerta en todo el país, ya que solo 9 estados participarán en este ejercicio: la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Este simulacro se realiza bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.5. En caso de que la alerta sísmica se active en otro horario, recuerde mantener la calma y seguir lo aprendido en este simulacro. Así lo vivimos, exactamente así lo vivimos en 2017. Porque sonó la alerta, vivimos todo el simulacro. Nosotros estábamos en las instalaciones de Avenida Universidad, como ustedes recordarán que les platicamos la experiencia. Y después de vivir toda esa experiencia, de no bajar las escaleras, corriendo, de hacerlo todo correcto, bueno, pues resulta que cuando, como cuánto tiempo después habrá sido, hora y media, sonó la alerta porque en verdad tembló. Estábamos haciendo exactamente lo contrario. Bueno, digo estábamos porque soy parte de la comunidad, pero estábamos nosotros grabando en el edificio de Grupo Fórmula. Estábamos en el primer piso y cuando vi a mis compañeros que querían bajar las escaleras, porque en ese momento sí, ya estaba el movimiento cuando nos dimos cuenta del temblor y entonces empezaron a querer bajar las escaleras y yo les dije, no usemos las escaleras porque eso es peligroso, quedémonos en el lugar donde estamos, solamente en el... Me acuerdo que Juanita, que todos los que nos quedamos en ese piso, pues creo que hicimos lo correcto. Y ya después vino toda la noticia de lo que habíamos vivido ese mismo día. Bueno, pues espero que estén ustedes. Yo veo desde aquí, desde la ventana, cómo están saliendo las personas. Ya salieron las personas de los edificios, hicieron lo que tenían que hacer según el piso donde se encontraban. Nosotros que estamos en el sexto piso,
Lo único que tenemos que hacer es replegarnos, ponernos en el lugar correcto. Estoy viendo lo que está haciendo mi compañero Mike. Yo continúo aquí al aire. Y entonces Mike se puso en el lugar correcto. Y después empiezan en este momento todos mis compañeros de este piso 6, excepto quienes estamos aquí transmitiendo. Los vi cómo empezaron a salir, nada más que la cámara no da hasta allá, para ver cómo empezó el desfile de mis compañeros que estaban en esta parte. Quienes traen los chalecos anaranjados son quienes van dando las indicaciones, personal de Grupo Fórmula que fue debidamente capacitado, traen magnavoces para poder ir diciendo qué es lo que hay que hacer. Entiendo que después de que se replegaron, algunos se replegaron pegado a los elevadores, otros aquí mismo en donde estamos, y cuando dieron las indicaciones empezaron a salir y van a empezar a bajar las escaleras hasta llegar a la planta baja y quedarse en el lugar que corresponde hasta que se reciban nuevas instrucciones. No sé cómo lo estén viviendo ustedes desde el lugar donde viven, pero me imagino que están haciendo lo conducente, hacerlo desde la paz. Fíjense que antes de que sonara la alerta, y eso que sabíamos que iba a sonar porque estábamos avisados todos, me dice Alejandro, fíjese que empiezo a sentir aquí en mi pecho algo que me oprime. Y le digo, lo mismo siento yo y lo mismo sentimos todos, pero hay que dejar que eso fluya, no lo guardes como temor, porque pues finalmente, como decíamos hace rato, son energías que por supuesto cuando se manejan en un país tan grande como lo es México, pues luego ocurren cosas que no nos gustan. Así que dejemos que fluya, sabemos que es un simulacro y que todo está bien. Gracias por participar, gracias a todas las personas que se llevaron su radio, porque entre las muchas cuestiones que estuvimos manejando en el programa es de cómo armar el kit de lo que debe estar en nuestra mano para poder salir, si es así necesario, del lugar de donde estamos, por ejemplo, de nuestra casa, en caso de un sismo real, llevar toda esta bolsita y entonces ahí va un radio. Que ahora nuestro teléfono es un radio. Nuestro teléfono, que espero esté siempre cargado. Llevar el cargador es importante. Una linterna, llevar agua. En tu casa debes tener también armado ese kit con quizá alguna lata, algunas latas de atún, etcétera, lo que tú consideres prudente, pero es un tema del que estuvimos hablando en días pasados. Bueno, pues así es como estamos en este momento. Les quiero decir que aquí en las instalaciones de Grupo Fórmula no se puede ni entrar ni salir. En este edificio de Work Lomas, no, en este momento está impedido el acceso. Solamente nos quedamos quienes estamos transmitiendo. Me imagino que mi compañero Javier Poza está en la cabina. Me imagino que Mariana Brown también está en la cabina. ¿Quién más está a esta hora? Pues los que estamos transmitiendo, no sé, la gente de René Franco, no sé si vinieron hoy, pero los que estamos al aire seguimos transmitiendo, sobre todo para acompañarles durante este simulacro. Cuando regresen los hijos de la escuela ya nos platicarán su experiencia, pero qué importante que los niños desde pequeños sepan que salimos en orden, que no empujamos, que no gritamos. A mí me encanta cuando Jimena me transmite después el video con niños de maternal que salen en perfecto orden. La maestra, claro, debe mantenerse en calma cuando escucha la alerta y empezar a salir a los lugares a donde está ya hecho todo esto en la práctica que se vive, en los lugares donde están seguros, y ya regresar hasta el momento que juzguen conveniente. Pues nosotros continuamos con el programa La Mujer Actual, y bueno, en este momento no sé si ya tengo a Israel Rivas. Es que yo estaba esperando que me dijera si ya. No, nunca supe, Ivette.
nunca supe, perdón, en este momento me dice Ivette que ya tengo en la línea telefónica a mi amigo Israel Rivas. Y le digo mi amigo porque aunque él no lo sepa, yo he estado muy pendiente de lo que pasa en el movimiento Padres de Niños con Cáncer. Y en este mes que está dedicado a la infancia, lo menos que podemos hacer es voltear a ver a los niños con cáncer, y no solamente este mes, sino todos los días. Israel Rivas, buenos días y gracias por tomar la llamada de La Mujer Actual. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias, Janet. Un saludo afectuoso para ti y gracias por esas cariñosas palabras. Siempre agradecidos que se nos trate así. Nos hace falta mucho estos abrazos de la sociedad, en verdad, porque alguna vez te lo dije en un programa pasado, la verdad es muy doloroso pasar una enfermedad de un hijo de este tipo. Es decir, cuando se enferma un niño de esta terrible enfermedad, ¿verdad?, perdón por la redundancia, pues se enferma toda la familia. Y esto es, lo comprende poco la gente. Es algo que no se logra entender correctamente y sobre todo que no ha habido durante años, Janet, un proceso de sensibilización para que se entienda justamente todo el proceso que pasan las familias que tenemos hijos con esta enfermedad, con esta condición. Eso es, que han sido diagnosticados con cáncer. Israel, ¿cuál es la situación en este momento? Ustedes que están tocando, por supuesto, a muchas criaturas que viviendo cáncer no tienen lo necesario para continuar su tratamiento. ¿Cómo están las cosas en este abril de 2023? Quisiera yo decir que han mejorado, pero es todo lo contrario, Janet. Las cosas han empeorado. Que no ha habido ya las movilizaciones, ni ha habido la articulación suficiente para protestar como en otros años, por muchísimas razones. Esta es otra cosa, pero te voy a poner un ejemplo de un dato muy duro, sí. Muy duro. Dos datos duros. Por ejemplo, en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que te des una idea en general del desabasto, 6 de cada 10 recetas no se surten. Imagínate. O sea, se surten 4. ¡Qué barbaridad! Así es. Yo, que soy derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social ahora, porque estoy trabajando en otra empresa, ¿verdad? Lo viví. Me fracturé una costilla, ¿verdad?, hace un mes y medio, y solo me dieron paracetamol y naproxeno. Imagínate, para el dolor de la costilla fracturada y una fisura en la otra. No. Es increíble lo que se está viviendo en materia de desabasto en México. Voy a regresar, Israel, voy a regresar con usted para seguir hablando de los niños con cáncer y la situación actual, lo que están viviendo estas familias, lo que están viviendo estas criaturas. Por favor, no se vayan, sigan aquí. Dale click a nuestra página en Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Quiero agradecer mucho al señor Israel Rivas que nos haya aguantado en la línea telefónica. En esta plática que tenemos hoy, él como vocero del movimiento Padres de Niños con Cáncer, en donde nos habla de la realidad, la situación de los niños con cáncer en este momento. Dice Israel, me gustaría hablarles de que hay mejores noticias, de que ya se está abasteciendo de medicamentos, etcétera. La realidad no es esa, Israel. Así es, como te decía, no es la realidad. ¿Qué más quisiéramos decir? Que las cosas están bien. Otro dato que te voy a dar, que realmente este es el dato más duro y es lo que más nos duele, porque las tasas de sobrevida han descendido drásticamente. Hospitales como el Hospital Infantil, que tenía un 90-95% de tasa de sobrevida, ha descendido al 70%. Hospitales como el de la Niñez Oaxaqueña, que andaban por el 70-75%, hoy hay el 35-30% de tasa de sobrevida. ¿Qué significa esto, para ponerlo en términos muy gráficos, Janet? Es como juntar 4,000 ataúdes frente a Palacio Nacional. Es decir, ha cobrado la vida de más de 4,000 niñas y niños que no debían de haber muerto, de haber tenido sus tratamientos en tiempo y forma. ¿A qué me refiero en tiempo y forma, Janet? A que no se atrasen, a que, bueno, hoy no hay vincristina, dénsela pasado mañana o dénsela dentro de un mes. Ese es el manoseo, ese es el grosero, porque no hay otra palabra,
el grosero manoseo, los protocolos de nuestros hijos y de los niños que padecen esta enfermedad. Sí. Es decir, que no hay en tiempo y forma, ha habido una irresponsabilidad terrible del gobierno que prácticamente se traduce en un dolo, en una insistencia de no querer comprar medicamentos en tiempo y forma. Yo no sé por qué razón, Janet, pero encima te voy a decir algo que es tristísimo. Ayer el presidente de la República dijo que pues habíamos sido manipulados por estas mafias del poder, y estamos cansados, Janet, estamos hartos de que primero se nos menosprecie nuestra inteligencia. No somos estúpidos, somos papás y mamás de niños con cáncer. Y segundo, ha habido un proceso de revictimización a nuestros hijos y a nosotros como madres y padres, porque desde la principal tribuna del Estado, pues no se pierde oportunidad para darnos siempre un trancazo por exigir un legítimo derecho, que es la defensa a la salud y a la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos. ¿Tú te puedes imaginar que un presidente de la República diga que nos están manipulando la mafia del poder por exigir medicamentos en tiempo y forma? Me parece realmente muy, muy perverso esto. Muy perverso, ¿no? Porque no hay otra manera, no hay otra palabra de calificar estas palabras que año con año, si tú te acuerdas, López Gatell, la senadora Valencia, el presidente de la República, el secretario de Salud, etc., ¿no?, han dicho sobre nosotros y sobre la supuesta red de complicidad que podemos nosotros tener con quién sabe quién, ¿no? ¿Te parece? Y no resuelven el problema, además, no resuelven el problema. Eso. Cada año dice el presidente de la República que ya va a haber medicamentos, que ya va a haber medicamentos, y no los hay. Es decir, estábamos para el quinto año de gobierno, Janet, y no pueden resolver un problema de abasto de medicamentos que quiero subrayar. Y a veces por eso se nos tacha de que tenemos complicidad con los demás gobiernos o que, con quién sabe quién. Pero la verdad es la verdad. Cuando, por ejemplo, mi querida hija Dana ingresó al hospital en febrero del 2018, había medicamentos. Porque Dana ingresó a un hospital el 2 de febrero del 2018 e inició su tratamiento. Así fue. Y en ese momento había medicamento, y no tengo por qué mentir. Y después, cuando entró este gobierno, comenzó la escasez de medicamentos. Y no es que yo apoye al gobierno pasado, y no es que yo sea cómplice. No, me digo que no, yo soy un simple padre de familia, ¿verdad?, que tuvo una hija enferma, que afortunadamente hoy ya se libró la terrible enfermedad, la leucemia. Ay, gracias a Dios. Sigue yendo al hospital a revisiones, pero nuestra querida Dana ya está bien. Bendito pero Dios. Yo lo viví, pues nadie nos los puede contar. Y no solamente yo, muchos papás. Familias, lo vivimos y vimos esta escasez de medicamentos. No solamente lo vivimos, ya le fuimos a avisar al gobierno. Así es. Fuimos a Palacio Nacional en muchas ocasiones antes de hacer cualquier protesta, avisarles de lo que estaba sucediendo. Y nos tiraron a locos, nos dijeron que el presidente estaba trabajando, que no nos preocupáramos, que se iba a resolver. Y hoy, 5 años después, yo no sé cómo van a revivir a estos 4,000 niñas y niños que han muerto y que siguen muriendo. Eso es lo terrible. A ver, Israel Rivas, vocero del movimiento Padres de Niños con Cáncer, ¿qué puedo hacer yo? Porque la impotencia que sentimos todas las personas que lo estamos escuchando, Israel, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo apoyar? Yo he visto padres que están boteando en las esquinas, son del movimiento. ¿Cómo puedo apoyarlos? La mejor manera de apoyar a un padre, a una madre de niño, de un niño con cáncer, es acérquense a estos hospitales. En la Ciudad de México, relativamente hay pocos hospitales donde se atienden estas enfermedades públicas. El Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Federico Gómez, el 20 de noviembre del ISSSTE, el Hospital Moctezuma, que pertenece al gobierno de la Ciudad de México, el Hospital de Iztapaluca, y ya no hay más, ¿eh? Entonces acérquense a esos hospitales para que ustedes vivan la tragedia. Vean, hablen con las trabajadoras sociales, acérquense a hablar con las mamás y los papás directamente con ellos y díganles qué necesitan, porque digo, las necesidades son tan diversas en cada familia y tan variables. Lo que necesita una familia tal vez no lo necesite la otra, porque vuelvo a repetir, cuando se enferma una niña o un niño se afecta a toda la familia. Toda la familia. Acérquense a los hospitales, ese sería el mensaje. Mayor pedimento. Vayan a donar sangre, que también es muy importante. Cierto. La donación de sangre salva vidas. Sí. Es una
labor muy altruista para nuestros queridos hijas e hijos. Yo quiero seguir, Israel Rivas, muy pegadita a ustedes para seguir escuchando y que nos siga dando ideas de cómo podemos apoyar de corazón a estas familias. Vocero del Movimiento Padres de Niños con Cáncer, Israel Rivas, estamos siempre con el micrófono abierto y dispuestos a transmitir todos los mensajes que ustedes necesiten para apoyarnos. Si no lo hacemos nosotros, creo que afuera está complicado. Las autoridades siguen sin dar el resultado necesario. Yo le abrazo con mucho cariño, Israel. Seguimos en contacto, ¿le parece? Claro que sí, Janet. Un abrazo fuerte para ti y el auditorio. Que tengan un excelente miércoles. Que así sea. Un beso. Gracias y hasta la próxima. Gracias, muy amable. Janet. Y ahora damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia. Yo no sé si ustedes sepan, pero hoy es un día también muy especial. Porque fíjense ustedes que el 19 de abril de 2017 se instauró como el Día Mundial de los Simpson para conmemorar a la familia más icónica de la televisión con motivo del 30 aniversario de la serie. Hoy tengo aquí el gusto de recibir en La Mujer Actual a don Gabriel Chávez Aguirre, este magnífico actor de doblaje, teatro, televisión, reconocido por ser también la voz del señor Burns en Los Simpson. Gracias, Gabriel, por tomar esta invitación de La Mujer Actual. Buenos días. Muy buenos días, Janet. Es un placer verdaderamente el estar aquí contigo, la verdad. Para mí es un honor. Muchísimas gracias. Y aquí estoy, a la orden, no te veo, pero creo que estás viendo, ¿verdad? Ah, bueno, si quieres pasar tu dedo, Gabriel, por la pantalla, deslízalo de izquierda a derecha y me vas a poder ver. Y si no, así nos quedamos, como tú lo decidas. Pero lo que quiero, Gabriel, es que el público escuche tu voz, que al escuchar tu voz, por supuesto, reconozca a este gran actor que eres. Y que celebremos juntos el Día Mundial de los Simpson. ¿Tú has estado desde que arrancó la serie? ¿Tú empezaste el doblaje con la serie aquí en México? Sí, efectivamente. La serie arrancó en México, arrancó en el año de 1990. Ajá. Antes había arrancado, pero en Estados Unidos. Sí, claro. En Estados Unidos primero se presentó el día 19 de abril de 1987, que fue un corto de un minuto, en el show de Tracy Ullman. Okay. Ahí se presentó. Posteriormente ya la serie como fecha arrancó un 17 de diciembre de 1989, pero en Estados Unidos. Sí. En México arrancamos en 1990. Ahora bien, el día en que yo le empecé a enseñar a hablar el español al señor Van fue precisamente fue el 6 de junio de 1990, ¿verdad? Según los informes que en aquel entonces me dio la compañía, porque ella llevaba el registro de todos los integrantes de Los Simpson. Entonces yo le empecé a enseñar a hablar el español el 6 de junio de 1990 desde el primer capítulo. Y de ahí ya nos fuimos para adelante. ¿Y quién es? Ahorita estamos en la temporada 34. En la temporada 34. ¿Quiénes tus compañeros? ¿Quiénes? ¿Quién hacía a Homero, a Margie, a Bart, a Lisa, a Maddie? Cuéntame un poquito, por favor. Claro que sí, bien. Hasta la fecha seguimos siendo todos los originales. Homero Simpson, que es mi queridísimo amigo, casi casi hermano, lo quiero mucho. A Humberto Vélez, sí, que es la voz de Homero Simpson, sí, y a la vez es el director de la serie. Luego tenemos a Patricia Acevedo, la voz de Maggie. Patricia Acevedo, ella es de las originales también. Y después tenemos a Claudia Mota, que le da la voz a Marge y a Bart Simpson. Claudia Mota le da la voz a las dos. ¿Por qué? Porque Disney no pudo aceptar a Nancy McKenzie como la voz. Mi querida Nancy McKenzie. Voy a hacer una pausa y regresamos. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros 55 51 66 3405 y 800 800 1470.
en La Mujer Actual nos unimos a la celebración y, por supuesto, Los Simpson, 3 décadas. Y como este es el Día Mundial de Los Simpson, pues creo que para mi equipo de producción y para mí es un orgullo enorme recibir la presencia de don Gabriel Chávez Aguirre, este magnífico actor, que lo es también en el doblaje, pero él ha sido de teatro, de televisión, y lo sigue siendo. Es un hombre que está sano, que está muy bien, y desde que arrancó la serie sigue estando haciendo la voz de un personaje. Bueno, ya quisiera yo tener los billetes que tiene el personaje que tú doblas, mi querido Gabriel. Ya quisiera yo también tener el dinero que él tiene, pero trabajamos al día, más que nada, pero con el inmenso cariño, el inmenso amor que siempre hemos demostrado hacia los Simpson, y sobre todo yo a mi personaje, que la verdad lo amo. ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado el señor Burns? Cuéntanos, ¿qué ha sido? Tú has hecho doblaje de cualquier cantidad de personajes, pero hablando hoy de los Simpsons, ¿qué te ha dejado Burns de lo bueno y de lo que no te guste tanto? Suelta la sopa. Bien, el señor Burns me ha dejado el hecho de convertirme en un hombre muy orgulloso, en primera de ser mexicano, en segunda de darle la voz a un personaje que se volvió icónico, pero me ha dado la oportunidad de visitar totalmente todo el continente americano, Centro y Sudamérica. Wow. Me ha dado la oportunidad de estar en el Estadio Nacional de Fútbol de Costa Rica. Ya he ido ya 4 veces, soy tico de corazón, porque así me dicen allá, de estar en el Estadio Nacional de Fútbol metiendo a 15,000 personas para dar un show. Wow. He estado en Tegucigalpa 2 veces, he ido por el cariño de la gente en un estadio que lo he llenado. Eso es lo que me ha dejado el señor Ben, la satisfacción de recorrer todo el continente americano, desde Guatemala, Venezuela, hasta Argentina, pero también la oportunidad de darle 25 vueltas a mi país de costa a costa y de frontera a frontera. Ajá. Estar en cada estado de la República recibiendo el enorme cariño de la gente, de ver esa enorme cantidad de gente. Por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México, sí, me invitaron para saludar a la gente. Se juntaron 20,000 personas. ¡Ay, qué hermoso! Pues eso se queda ahí para el recuerdo, para llenar el corazón, sí, porque más allá de lo que nos paguen por hacer nuestro trabajo como actores, como locutores, yo creo que el verdadero regalo es eso, lo que el público le da al artista. Y lo que tú recibes, claro, porque, Janet, el público te ama. Yo te he seguido a ti, tengo gracias, conocimiento Gabriel, de ti desde hace muchísimos años, Janet, te lo juro. Ajá. Y ahora que me dice este muchacho Miguel que me dice, a mí me dio mucho gusto, lo acepté sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque dije, voy a ver a Janet. ¡Qué hermoso eres! Y el hecho de estar con mi gente, de estar, yo doy transmisiones, fíjate, doy transmisiones en vivo los sábados a las 8:30 p.m. sí, con mi fanpage con 55,000 seguidores. Wow. Los jueves doy transmisiones en vivo en un club que tengo, un club es maravilloso, y se llama Las Nenas de Gabri. Muy yo soy bien, Gabriel, muy bien. Tengo 500 nenas, las apoyo. Ponderamos a la mujer, rescatamos los valores y principios del ser humano. Qué que nos lindo deben de recibir actualmente. ¿Cuáles son tus redes, Gabriel? Dinos, por favor, Gabriel Chávez Aguirre. Con todo gusto. Mis redes son Gabriel Chávez en mi fanpage, Gabriel Chávez en mi perfil, Pedazo de Bolonio en mi grupo exclusivo. Muy bien. Para transmisiones los miércoles a las 8:30 p.m. Mi club Las Nenas de Gaby, y también mi canal en YouTube, Gabriel Chávez 1276.
Y toca Gabriel Chávez Aguirre. Para seguirte, Gabriel. Bueno, pues hoy te queremos decir todos aquí en La Mujer Actual, gracias por tu talento, gracias por tu hermosa voz. Qué bueno que estás sano, contento, que sigues vigente, que estás trabajando. Y desde aquí, al hacer este homenaje por el aniversario de los Simpsons, por este Día Mundial de los Simpsons, pues así homenajeamos a todos los actores de doblaje, que muchos no son, pues sus caras no son reconocidas, pero su voz, vaya, vaya que sí. Te aplaudimos muy fuerte, Gabriel, desde aquí, desde la cabina de La Mujer Actual. Un beso y que sea una de muchas ocasiones en que nos reunamos. Cuídate mucho, Gabriel, buen día. Muchas gracias, tengan un día excelente. Eso. Un abrazo con mucho cariño. Gracias, aquí estuvo Gabriel Chávez Aguirre. Qué grato, qué hermosa voz tiene, ¿verdad? Y le digo, ¿cómo estás? Me dice, muy bien, no me duele nada. Eso me gustó mucho. Bueno, pues damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia y me quedo con un autor, yo lo conocí por uno de sus libros, a Ramsés Barragán Estrada, psicoterapeuta, con más de 11 años de experiencia clínica, especializado en temas de bienestar y salud mental. Mi amigo Ramsés Barragán cuenta con una maestría en terapia familiar sistémica y diversas certificaciones internacionales. Él es el autor del libro Vivir en Bienestar a Pesar de Todo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Janet? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ¿te puedes acercar un poquito al micrófono, mi Ramsés, querido? Pues bueno, te tocó vivir el simulacro hace ratito aquí mismo. ¿Ya estabas aquí en las instalaciones? Sí, nos tocó, pero todo en orden. Y pues ya después del sismo de ayer, pues ya es más fácil ahorita, ¿no? Pues ahorita sabíamos que era nada más simulacro, ¿no? Sí, pero claro. A ver, Ramsés, hay mucha gente que dice, es que yo temblor y me pongo muy mal porque uh-huh. recordamos todo lo que ha pasado. Hay gente que ha perdido familiares. Y cuando le dicen a la persona, es que ¿sabes qué? Te quedaste atorado ahí. Tú requieres ayuda psicológica. Y hay gente que se niega, que dice, yo no, por esta razón o por cualquier otra. Ahora menciono uh-huh. el sismo por lo que acabamos de vivir del simulacro. Uh-huh. Pero, a ver, yo te quiero hacer una pregunta para arrancar. Ir al psicólogo, ¿es una experiencia bonita? Por supuesto que sí, y cada vez son más las personas que lo dicen, lo respaldan, lo evidencian, lo viven y lo difunden, ¿no? Esto es un poquito mercadológico, si lo quieres ver así, Janet. El asunto de la salud mental es cada vez más un foco de atención para las personas, ¿no? Y justo cuando pasan tragedias así, sea un sismo, COVID, ¿no? Cualquier situación de vida de adversidad, las personas ya empiezan a ver con mucha mayor confianza, ¿no? El tema de la salud mental. No siempre se acercan porque, pues, como terapeuta nosotros sabemos que requiere cierta dosis de valentía, ¿no? El miedo siempre nos frena a actuar, pero sí vemos una tendencia hacia la alza, ¿no? De estar acudiendo más a los servicios de salud mental, ¿no? Y ya no tener tanto esta idea de solo cuando estás pasándola verdaderamente mal y ya te rebasó, entonces busquemos ayuda profesional, ¿no? Ya estamos cambiando mucho ese paradigma y pues qué bueno para las personas de todas las clases sociales, de todos los estratos, de todas las edades, ¿no? Es ya un servicio que se ve con mucha mayor confianza que antes. Entonces esa es una buena noticia, la percepción ha cambiado y ya buscamos más ayuda profesional. Algunas personas dicen, pues tendrás mucho dinero. Uh-huh. Yo quisiera, lo necesito, pero ¿cómo? ¿Con qué dinero? Pensando que es un servicio médico caro. Así pero es. Cuando te duele el estómago ni piensas si te vas a buscar la ayuda del médico, sí. ¿No? Yo no entiendo estas cosas. Sí, exactamente, Janet. Es un tema todavía que estamos tratando de, entender de un lado del profesional su cobro, su servicio que requiere un ingreso, por supuesto, pero del otro también no dejar desprotegida a cierta población que puede requerir el servicio sí. y que no lo pueden costear. Sí. Entonces, afortunadamente sí hay cada vez más instituciones que hacen esta labor sin fines de lucro, que dan un servicio de calidad, que tratan de llegar a poblaciones mucho más vulnerables en ese sentido, por ejemplo en provincia o en algunas regiones donde la salud mental pues todavía
todavía no es un acceso abierto al público, no es parte de los sistemas de salud pública, ¿no? Entonces, sí creo que también hay una mayor afluencia de organismos, de instituciones que están facilitando este servicio, ¿no? Fíjate que yo tengo la experiencia y quiero platicar con el público. Afortunadamente, farmacias de similares, por ejemplo. Uh-huh. Y yo hago un programa que pasa los martes en la madrugada, en donde recibimos a magníficos especialistas, hablamos de distintos temas, cada semana es un tema diferente, y han abierto ellos el CIMISAE, que es un servicio para gratuito y con seguimiento para las personas que lo necesitan. Entonces, tal vez lo que nos ha faltado es información, tal vez lo que nos ha faltado es el deseo de buscar ayuda, porque existe, y más ahora, CIMISAE creció ahora después de la pandemia, porque sabemos que ahora con la pandemia, si ya traíamos un problema serio, en problemas mentales, ahora se incrementó. Totalmente. Se necesita más justo como secuela post-COVID. Sí. Yo normalmente he estado en conferencias o en el trabajo que hago enfatizando esta parte de que ahorita es la pandemia de la salud mental. Así es. ¿No? Entonces, sí, este tipo de instituciones, de iniciativas son geniales porque necesitamos muchos psicólogos y psicólogas que contrarresten estos efectos, ¿no? Déjame hacer una pausa. Uh-huh. Estoy con Ramsés Barragán Estrada. Sigan aquí en La Mujer Actual. No se vayan. Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana, hora del centro, a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 de AM y por www.radioformula.mx. Vamos a vivir la vida, saca tu mejor sonrisa. Qué bueno que siguen aquí en el programa La Mujer Actual, porque hoy tenemos el gusto de recibir a Ramsés Barragán, está con nosotros desde el bloque anterior y hemos intentado, ojalá que logremos hoy, Ramsés, a través de esta entrevista, hacer que muchas de mis amigas y amigos que todavía dudan en buscar ayuda psicológica, que lo hagan. La vida sí cambia cuando empezamos, cuando entramos a terapia. Y lo hemos dicho muchas personas. Yo era de las personas que decía, pero yo para qué, yo no lo necesito. Okay. Te lo digo de corazón, Ramsés, hasta que un día me di cuenta que sí lo necesitaba. Uh-huh. Ahora, no es fácil encontrar a ese terapeuta. Tú me dirás cuál es el camino. Porque lo que yo pretendo hoy es que muchos de mis amigos, con que lo logremos con uno. Claro. Que está en ese impasse de que, pues es que sí, sí, no porque te lo digan tus hijos, no porque te diga tu marido, porque hay maridos y hay parejas o esposas que dicen, es que ya busca el psicólogo, es que estás loco, ¿no? Uh-huh. No es por ahí el asunto. Sí, también es muy fácil mandar a los demás al psicólogo, pero que uno lo reconozca para con su propia valía personal es diferente, ¿no? Eso, desde nuestra propia necesidad. Uh-huh. Ahora, ¿cómo le hago para encontrar a ese psicólogo? Es la primera pregunta. Y la otra que te quiero hacer es, ¿tengo que decirles a los demás que estoy en terapia? A ver, vamos por la primera. Ok, la primera, pues podemos usar varios criterios. De entrada no es lo mismo un psicólogo que un psicoterapeuta, ¿no? Entonces, un psicólogo ayuda en toda la evaluación diagnóstica de una problemática de vida. Y un terapeuta es quien cuenta con una especialidad adicional para poder atender esa problemática. Entonces, diagnostica e interviene como un especialista de la salud física, ¿no? Entonces, de entrada, buscar eso. A un terapeuta, si lo que requerimos es una atención ya muy a detalle de esa problemática, sea individual, familiar, de pareja, ¿no? Otro criterio es conocer el enfoque con el que trabajan, porque en psicoterapia hay diferentes escuelas y las escuelas pues tienen diferentes objetivos, ¿no? Entonces no es lo mismo una terapia gestalt que una terapia positiva, que una terapia cognitivo-conductual, en fin. Entonces se vale, y yo siempre se lo recomiendo, que cuando agenden su cita le pregunten al terapeuta con qué enfoque trabaja y qué objetivos persigue esa terapia,
¿no? Hay algunos que se enfocan en el pasado y entonces van a rastrear, pues ya sabes, la historia de vida y tal vez es lo que necesitan. Y otros son más de tiempo presente diciendo, no, no, yo ahorita mi problema con mi pareja es algo que debo atender, ¿no? No tanto como fueron mis relaciones anteriores. Entonces, ese segundo criterio también es muy importante. Y tercero, creo que el más importante, Janet, es que si acuden a una primera sesión y no les gusta, es como un libro, lo puedes dejar. No es necesario continuar un tratamiento con un terapeuta con el que no generaste suficiente empatía y confianza. Y de hecho nosotros somos muy abiertos para decirles, no pasa nada, si no te sentiste a gusto, te canalizo con alguien más de también mi entera confianza y empiezas una nueva sesión o un nuevo proceso. Pero a veces los pacientes pues prefieren aguantarse la penita, ¿no? De no voy es a decirle que no me gustó, sí, y obviamente voy a ir de manera forzada y no va a tener el mismo efecto. No. Igual que cualquier servicio, ¿no? No puedes ir con cualquier especialista de la salud y que no te sientas a gusto con ese servicio. Entonces se vale decirle que no si no te gustó esa primera sesión, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, pues bueno, podemos ayudar mucho a las personas venciendo el miedo inicial. La parte de la salud mental es como atravesar un puente en el que estamos llenos de miedo, de ansiedad, de tristeza, de cosas malas, y podemos atravesar ese puente dando pasos pequeños. No es un paso brusco. ¿Y a qué voy con esto? Que un paso importante es decírselo a las personas. ¿A tus más cercanos? Sí, creo que esto ya me rebasó. Me atrevo a decírtelo porque me gustaría que me apoyases en ese sentido. O, ¿qué crees? Te quiero contar que estoy yendo a una terapia individual porque quiero que tú y yo como pareja estemos bien, ¿no? No veo la razón de por qué ocultarlo. Si las personas juzgan ese tipo de actividad al hacerla, bueno, entonces quizá con esa persona no sea lo más adecuado, ¿no? Pero en general sí veo, o creemos que vemos una tendencia más de, ah, vas con el psicólogo, wow, qué padre, qué bueno. Es más el tipo de respuesta que nos dan las personas. Es que yo digo, porque uno no es que cuando vas con el psicólogo ya se resuelve todo y que entonces claro, empiezas a hacer, todas tus actitudes y tus comportamientos son completamente diferentes. Porque se nos da tanto juzgar, uh-huh. Ramsés, y he escuchado gente que dice, ¿ve cómo me contestó? Y eso que va al psicólogo. Sí. Hazme el favor, o sea, te lo digo de corazón, porque son cosas que salen tan así, tan... ¿Por qué somos sí. así? Digo, no, si no te tocó con la varita mágica y ya. O sea, no. Si a mí se me ocurre decir una cosa de esas, la que tiene que ir al psicólogo en ese momento soy yo. Porque no puedo juzgar de esa manera. Así es. Es más algo que nosotros llamamos comprensión empática. Ándale. Que significa, pues, bueno... Tal vez yo no lo apoyo, yo no lo veo de esa manera, pero respeto tu decisión claro. de estar en un tratamiento así. Y eventualmente sí se ajustan. Algo que vemos también es que, ya que lo dijiste una vez, que te hayas abierto para decírselo a alguien, exacto, los ya. demás empiezan a ver que es algo que debemos respetar y no estar cuestionando, ¿no? La verdad absoluta no la tenemos nosotros, tienes toda la razón. Es una serie de cambios que se van a ir sumando a un bienestar integral. Y se nota. Y se debe percibir, claro, también ese es otro criterio, Janet. Si vemos que no hay cambios después de un número determinado de sesiones, también se vale cambiar de psicólogo, de terapeuta, pues porque evidentemente no está dando el resultado que tú esperas. Y eso que es recomendación de boca en boca, tú puedes preguntarle a otros amigos que estén, que tú sepas que están en terapia y puedes con ellos, o ¿qué es lo que tú recomiendas para cambiar de psicólogo o para empezar una terapia? Sí, lo mejor es que al mismo psicólogo que nos empezó a atender o psicóloga le pidamos la referencia de alguien más de su entera confianza, ¿no? El boca en boca es la mejor alternativa, sí, porque ya tenemos esa referencia de a mí me sirvió, yo estuve con él o con ella y pues es una gran profesional, etcétera, ¿no? Bien. Pero bueno, hay otros medios, ¿no? El general es el de boca en boca. Uno piensa que se va a quedar con el psicólogo eternamente o en terapia eternamente. Hoy tengo mi terapia y dices, todavía,
a lo mejor ya lleva 15 años. Sí, no, qué bueno que ya no. Hay algunas escuelas en psicoterapia que todavía lo hacen. Y sí, se vuelve, por ejemplo, incosteable, ¿no? Después de... Completamente. Algunos meses. Afortunadamente ya la mayoría de los tratamientos son de pocos meses. Y pues sí, porque la mejoría debe verse cada semana. En la medida que tú te comprometes, también depende de que el paciente haga su esfuerzo. ¿Y será al principio de varias veces a la semana o cómo es la frecuencia de las terapias? Okay, igualmente, Janet, depende de la escuela con la que trabaje el terapeuta. Se le puede preguntar, de hecho, debemos preguntar, sí, cómo trabajas, qué tipo de frecuencia de sesiones ofreces, evidentemente el costo, si hay necesidad de una intervención en crisis, cómo puedo acercarme a ti. Exactamente. Se puede preguntar todo eso, se sí. debe, ¿no? Pero normalmente ya son tratamientos semanales, una hora a la semana, uh-huh. es un estándar que ofrecemos, aunque tú también, si te sientes a lo mejor limitado económicamente o de tiempos, se vale que lo ajustes de manera quincenal. Uh-huh. Es nuestra mayor recomendación. Ya una vez al mes o un poquito más espaciado, no alcanzas a ajustar los cambios porque pues vas una hora, dos horas, ¿no? Y después todo un mes es estar a la deriva. Entonces se recomienda una vez a la semana. Y si no es posible, quincenal, ¿no? Exactamente. ¿A partir de qué edad? Okay, no hay edades, evidentemente, salvo que tengamos, a veces nos ocurre con los papás que nos quieren mandar a su pequeñito de 3 años, 2 años y medio, quizá ahí es más un trabajo con los padres, evidentemente, pero no hay edades, ¿no? De 5 años consideramos la psicoterapia infantil ya una opción viable, hasta la adultez mayor, sin importar la edad como tal, ¿no? Para todas las edades y épocas hay retos de vida, entonces la salud mental se va a trabajar toda nuestra vida, por ende, en cualquier momento puede ser un apoyo. Excelente. Uh-huh. Ramsés, tu libro lo recomiendo muchísimo, me encanta. Gracias. Vivir en bienestar. A pesar de todo, porque uh-huh. bueno, la vida tiene de todo, regalitos de todos, unos preciosos y otros que no nos gustan, pero ni tantito. Sí, no podemos estar bien siempre, claro. Y es parte de la vida. Ni cuenta nos daríamos que estamos bien. Exacto, ¿verdad? ¿No? El contraste no se percibiría. Oye, Ramsés, el libro está en todos los formatos, publicado por Pax. Así es, sí, en todos los formatos, incluso en audiolibro lo encuentran. Bien. Y en todas las librerías. ¿Y cómo tenemos acceso a ti? Por redes sociales me encuentran como Ramsés Barragán en prácticamente todas, con mi nombre, ahí voy a aparecer. La página web también está disponible y pues en cualquier... La página es consultoriazp.com. Consultoría ZP, nada más sin acento, ¿eh? Así es. Consultoríazp.com. Así es, o en cualquier Gracias. Buscador de Google, pues con mi nombre ahí pueden encontrar mi información. Gracias, Ramsés. Uh-huh. Vuelves a venir pronto, ¿no? Por supuesto, aquí nos Hasta vemos. Hasta la siguiente. Se quedan con Gina Ibarra hablando de mamá a mamá. Hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.